Hola. Hola. Inspirado por una de las tendencias más populares del mundo de la belleza, el arte de uñas. Su look nocturno está inspirado en la obra maestra de las uñas de sus modelos. Tendrá una obra su look inspirado en arte de uñas. No estrenó su buen gusto como artistas y su bien inspirados en arte de uñas. No copiado, sino inspirado. Más vale que tener el plan. Su segundo modelo comienza. Majito. Parece un desafío realmente la indecencia a su rostro. Después de un desafío, Osama me dijo que su nombre está. Hola, se miran bien guapas. Hola. Yo me miro como que me acabo de levantar y me levanto hace como 3 horas. Excelente. 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 Y la mía, mi amor. Nos obligaron a encender nuestras cámaras, chale. Cabal. Vale. Café. Ay, guapa, bueno. Caparina café. Ay, yo también tengo mi café. Bien, Ashley. Todos tenemos más de algo que tomar aquí. Tú que tenés doble sin caparina. Horchata. Horchata. Es que a Douglas no le gusta la caparina. Nati, mi amor. Kenia, ¿cómo estás? Mal, vos. ¿Por qué mal? Porque no estoy contigo. Chale, qué romántico, nunca me habían dicho eso. Y el puro Jeremy te lo ha dicho. Cabal, chale. Tampoco no estoy con mi esposa Majo. A la era, ¿y yo soy qué? Mi esposa. Yo ya perdí la cuenta de lo que soy para Kenia. No, tú eres mi amor. Aproveché ahorita que no está Fátima para decirle lo que querrás. Yo no le hice a la Fátima. ¿A quién más mira? Fátima. A Marisol. Marisol, mi amor, no te escucho. Están grabando la... Sí, todo se graba. Todo lo que ustedes digan ya queda grabado hoy. Vamos a iniciar con la clase. Les agradezco estar presentes. Y solo me hace falta Alan y Andrea, ¿verdad? A ver si se van a incluir en un momentito. ¿Me escuchan bien? Oh. Majo, ¿me escuchas bien? Se escucha como trabado. Como trabado. Ahí está Marisol, ya puso su manita. Es. Douglas, dime. Mire, ahí Alan me dijo que andaba enfermo y que no iba a poder estar en esta clase. Que se sentía mal. Muy bien, se sentía mal. Gracias por avisarme, Douglas. Oye, ¿y Andrea? ¿No saben nada de Andrea? No, mis. Gracias. Pues les agradezco estar presentes. ¿Es la primera clase que tienen hoy? ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar la clase. Les voy a compartir en la pantalla el libro porque ya, ese ya lo tienen ustedes descargado, pero vamos a ir leyendo. Entonces, les voy a pedir, como tienen autorizado o permitido que reactiven su propio micrófono, les voy a pedir que... A quien le vaya diciendo que pueda ir leyendo. Bueno, entonces vamos a... Sí, es una pregunta. Sí, dime. Todo está grabado, todo lo que dije estaba grabado. Sí,
Por eso se les envió una normativa, porque hemos tenido algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan, esto queda subido en el canal de secundaria que se creó. Entonces, la normativa es precisamente para que ustedes estén conscientes de que todo lo que dicen queda grabado y deben de cuidar, ¿verdad? Todo en donde estén. Genial, oye. Bueno, vamos a iniciar. Ah, bueno, mis. Yo también la quiero. Yo también, los quiero mucho a todos. Oye, me hace mucha falta. Bueno. Kenia, ¿me puedes hacer favor de empezar a leer ahí el proceso de compra de empresa a empresa, por favor? Mis, ¿por qué yo? Mentira. Ok. Ahí está. El del proceso de compra de empresa a empresa. Así es. Este primer paso. Ok, ¿todo? Sí, hasta okay. Solo ese primer párrafo. Hasta ok, está bien. Ok, los pasos que intervienen en el proceso de compra de empresa a empresa son muy semejantes a los que siguen los consumidores individuales. En situaciones de compra de nueva, no, de consumidores de compra de nueva tarea, los miembros del centro de compras tienen a pasar por cada uno de los 7 pasos como parte del proceso de toma de decisiones de compra. En las situaciones de recompra modificada o recompra directa, pueden eliminarse uno o más de los pasos. La figura 3.12 compara... ¡Ay! ¿Qué es eso, Miss? Apareció algo aquí. ¡Ah, Miss! Ahorita la vamos a la ubicar. Se movió, Miss, ya estaba inspirada. No sé hasta dónde me fui. Ya ni me acuerdo dónde me quedé. Ahorita vamos a ver. No se preocupe. Aquí estamos. Ay, ¿por dónde me quedé? A la figura 3.12, ¿verdad? Sí. Compara el proceso de compra de los consumidores con el proceso de compra de empresa a empresa. A continuación se presenta una explicación de cada paso. Gracias, Kenia. María José, ¿puedes continuar ahí con identificación de las necesidades? Majo. Sí. Dice... Al igual que los consumidores identifican necesidades, hambre, protección, interacción social, las empresas también realizan compras debido a necesidades que van desde materia prima hasta servicios profesionales. Sin embargo, la diferencia más importante es la forma en que se determinan muchas de las necesidades de la empresa. ¿Sigo? Sí, continúa. Sí. Muchas necesidades empresariales se crean por demanda derivada. La demanda derivada se basa en relaciona con o se genera de la producción y venta de algún otro bien o servicio. La demanda de acero se basa en buena medida en el número de automóviles y camiones que se venden cada año. Cuando la demanda de vehículos se reduce debido a que la economía pasa por una recesión o se desacelera, la demanda de acero también disminuye. Es muy difícil para los fabricantes de acero estimular la demanda debido a la naturaleza de la demanda derivada. La demanda derivada resulta de las compras de materia prima que se utilizan en la producción de bienes y servicios como el acero, aluminio, concreto, plástico, productos derivados del petróleo. Por ejemplo, el combustible para aviones, materiales de construcción, etcétera. También existen demandas derivadas de servicios. La mayor parte de la demanda de hipotecas depende de la venta de la vivienda. Gracias, Ma. Si se dan cuenta, estamos hablando ya de empresa, de las empresas. Ustedes individualmente tienen diferentes necesidades, compran de acuerdo a sus necesidades específicas. Pero ya una empresa tendríamos que saber a qué se dedica la empresa para saber en qué tiene que gastar y qué tiene que comprar. La figura que mencionaba, ustedes la pueden ver en su libro también. Y aquí vamos a pasar a la siguiente página. Voy a leer esta colita que es de la parte anterior. Una vez que se ha reconocido una necesidad, si se toma la decisión de realizar una recompra directa, se coloca el pedido con el proveedor actual. Cuando se trata de una recompra modificada o nueva tarea,
Los miembros del centro de compras continúan con el siguiente paso del proceso. Estábamos viendo los pasos. Te voy a pedir, Stephanie, si puedes leer establecimiento de especificaciones. Sí, espérame, solo voy a... Establecimiento de especificaciones. En una compra de nueva tarea se detallan las especificaciones de la manera más completa posible. Muchas veces diversos proveedores ayudan al comprador a formular especificaciones claras. En situaciones de recompra modificada se examinan las especificaciones para asegurar que estén actualizadas y satisfagan las necesidades de la empresa. De vez en cuando las especificaciones cambian, pero normalmente se trata solo de modificaciones menores. Gracias, Stephanie. Douglas, ¿podemos seguir leyendo ahí identificación de proveedores? Sí, Miss. Una vez que se ha identificado las especificaciones, se identifican los posibles proveedores y se les envía una notificación para averiguar si están interesados en presentar ofertas. En la mayoría de las situaciones, las empresas requieren ofertas formales por escrito. La capacidad de un proveedor para redactar una propuesta clara a menudo determinar si la empresa presentará una oferta exitosa. Las propuestas bien presentadas explican con toda claridad los precios, niveles de calidad, términos de pago, servicio de soporte y cualquier otra condición solicitada por la empresa que destaca comprar los bienes o servicios. Gracias, Douglas. Mes. Sí, dime. Solo una cosa ahí, Alan, me acaba de escribir y dice que ¿por dónde le puede enviar unas tareas que tiene ahí? Porque no pudo enviarlas por lo de la patria. Por la plataforma. Lo pueden hacer al correo, Douglas. Al correo. Lo vuelvo a enviar con Majo, si quieren, al WhatsApp o aquí por el chat y se lo comparto. Mejor por WhatsApp. Entonces yo se lo comparto porque ese es el otro medio, ¿no? Y los que no han podido por plataforma, pueden por correo para que no se les vaya a recargar, porque si no tendrían que reunir las tareas hasta que regresemos y se les van a acumular, pero como les quede mejor a ustedes, ¿sí? Gracias, Douglas. Bueno, pues, bye. Ashley, podemos continuar ahí, evaluación de los proveedores. Ashley, ¿me escuchas? Sí, yo le estaba activando el micrófono. Dice, evaluación de los proveedores. Normalmente, las evaluaciones de los proveedores ocurren en tres niveles. El primer nivel es una selección inicial de propuestas. Este proceso reduce el número de proveedores a 3 o 5 competidores. El número de personas del centro de compras que participan en la sección inicial depende del valor monetario de la oferta y si el producto es crucial para la operación de la empresa. Conforme el valor monetario aumenta y el producto se vuelve más crítico, el número de personas participantes del centro de compras también aumenta. Las decisiones menores a menudo se delegan en una sola persona. El segundo nivel de evaluación ocurre cuando la empresa lleva a cabo una auditoría de proveedores. Una auditoría reviste importancia especial cuando los miembros de la empresa desean entablar una relación de largo plazo con el proveedor. Los proveedores que son fuentes primarias de componentes cruciales o materiales primas reconocen que los lazos de largo plazo benefician tanto a la empresa proveedora como a la empresa compradora. Los miembros del equipo de auditoría a menudo incluyen un ingeniero, alguien de operaciones, un especialista en control de calidad y miembros del departamento de compras. La meta de la auditoría es evaluar los posibles proveedores y la capacidad de cada empresa para satisfacer la demanda, ofrecer el nivel de calidad necesario y entregar el producto a tiempo. El tercer y último nivel de evaluación tiene lugar cuando los diferentes miembros del centro de compras comparten la información de la auditoría de proveedores. En ese momento, los líderes de la empresa consideran los procedimientos de compra. Una empresa puede requerir que el fabricante presente su programa de producción. Compartir información como los programas de producción con los proveedores exige cierto grado de confianza en el proveedor.
Recuerde que los proveedores son personas igual que los miembros del centro de compras. Las actitudes, valores y opiniones y primeras impresiones incluyen en las evaluaciones de los proveedores. Todos los mensajes, incluidas las ofertas y propuestas, deben diseñarse con cuidado para crear impresiones favorables y alcanzar el éxito. Gracias, Ashley. Continuamos. Natalie, buenos días. ¿Puedes leer selección del proveedor, por favor? Ay, Marisol. Natalie. ¿No se te escucha, Natalie? No se ponga nerviosa. Vamos a ver. A veces nos falla la tecnología, ¿verdad? Natalie, ahí. Habla para ver si te escuchamos. Con estos rojos, sí, tanto me. No se escucha, Natalie. Esto rojo. ¿Alguien escucha más a Natalie? No. No, mi no se escucha. No se escucha, ¿verdad? Debe ser algo del micro, del volumen o el micrófono del celular, Natalie. Vamos a ver, tal vez lo puedes resolver. Vamos a continuar con Isa. Isa, ¿puedes leer ahí selección del proveedor, por favor? Isa. Hola. Bueno, selección del proveedor. Ay, mira, está grande. Dice, una vez que los funcionarios de la empresa han estudiado determinadamente a todos los proveedores y considerado todas las ofertas, llega el momento de tomar una decisión final. En el proceso de decisión, los miembros del centro de compra experimentan todas las presiones organizacionales e individuales que analizamos anteriormente, por lo cual la decisión final se basa en una comparación de los valores por dólar que ofrecen los diversos proveedores. Cuando se usa criterios de selección, entre los más comunes están calidad, entrega, historia de desempeño, garantías, instalaciones y capacidad, localización geográfica y capacidad técnica. No es probable que ninguno de los proveedores sean considerados superior en todos los criterios de selección. Por tanto, el equipo de marketing de cada vendedor resaltará las fortalezas específicas de la empresa como parte del proceso de venta. Sin embargo, en realidad, la política y las fuerzas también tienen efectos significativos. El marketing exitoso requiere comprender estas fuerzas. Gracias. Ale, ¿puedes leer ahí negociación de términos? Bueno, en la mayoría de las situaciones de compra, la negociación de términos es meramente una formalidad porque la mayoría de las condiciones ya se han establecido. Sin embargo, de vez en cuando se realizan cambios en un contrato o compra en este momento. Dichos cambios tienen a ser menores y normalmente los negocia al agente de compras. Cuando se llega al acuerdo final, los bienes se envían o los servicios se prestan. Suponiendo que no habrá más complicaciones del proceso de compra, concluye hasta que comienza el siguiente ciclo. Muy bien. Y vamos a la última parte, que es evaluación posterior a la compra. Natalie, podemos intentar a ver si se te escucha ahora. Intenta ver si tenés bien conectados los audífonos a tu celular, por eso no se ha de escuchar. Puede ser los audífonos, sí, o dónde están conectados, porque a veces tienen, bueno, si es compu, a veces tiene dos plugs para ingresar.
¿Ahora sí me escuchan? Ahí sí. Sí, sí se escucha. Ahí sí. Va. ¿Qué es lo que tengo que leer? Esta parte de evaluación posterior a la compra. Dice, en el ámbito de empresas a empresa, la etapa posterior a la compra es crucial. Los proveedores se proponen esta calidad. Seguimiento y servicio significa que pueden evitar casi todos los pasos del proceso. Por los proveedores elegidos, incluso en el caso de los que compran de vez en cuando, es que la empresa que presta atención al servicio componente del proceso de una ventaja la próxima. La próxima vez que se efectúe una compra. Gracias, Natalie. Bueno, vamos a llegar a esa parte. No sé cómo les ha ido con... Voy a dejarte compartir. ¿Cómo les ha ido con la infografía de la tarea anterior? ¿Tienen alguna duda? ¿O ya... Yo no la he hecho. ¿No la han hecho? Bueno, pero pueden... Yo, bueno, yo no. Ajá. No, miren, ni fecha le he puesto. ¿Sí, Douglas? Todas las indicaciones están en el mismo documento que lo envió, ¿verdad? Sí. Y, bueno, la infografía es con los pasos de proceso de compra del consumidor. Ustedes pueden investigar o utilizar algún programa. Ahora hay programas que pueden utilizar para hacer una infografía y solo van ingresando los datos o la información. Entonces, ¿cómo se llama? La tarea, infografía. Eso iba en la presentación de la clase anterior que les trasladé también por el WhatsApp, ¿verdad? Aquí lo que voy a, te habíamos dicho, mandarles el correo. ¿Necesitan que les mande el correo por acá? ¿O si lo tienen todos? ¿O ya lo tienen todos? Sí. Bueno, yo ya lo tengo. Envíelo otra vez. Ya lo tengo. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta y como les mencionaba, aparte de que tenemos ese proceso de compra individual, ahorita en esta lectura del libro estamos hablando de empresas. Entonces, ¿qué es la siguiente tarea que van a hacer? También van a hacer como un mapa mental del proceso de compra de empresa a empresa. Son los pasos que acaban de leer ustedes. Solo ponen... ¿Qué paso es cada uno? Una breve explicación y una ilustración. ¿Sí? No está complicado. Ya ustedes creo que son más expertos en hacer mapas mentales, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En qué páginas se pueden encontrar del libro, mis? Ahorita les digo la página. Está este tema, es el capítulo 3 de su libro. Pero las páginas son 76. La página de su libro, en el, las que están en el número azulito, 76, 77 y 78. Esas páginas son. Entonces, no sé si tienen alguna duda de este tema o de la infografía. Pueden preguntarnos. Miss, es este. A ver si se mira. Este, vamos a ver, no logro leer. Eso es, ah, bueno, pero esa fue una tarea que les había dejado a Stephanie. Ajá. Sí, pero en el libro, sí, ese es su libro. Es la página 76, les dije, ¿verdad? 76, 77 y 78 de su libro. Ahí es donde están estos pasos que leyeron. Y lo que van a hacer es solo un mapa mental. Tiro esos cartas. ¿Les queda claro? Sí. Un mapa mental de lo que acabamos de leer. El tema de proceso de compra de empresa a empresa. Y ustedes pueden ilustrar, pueden poner o si quieren dibujitos sencillos, como les quede mejor, lo que les quede mejor. Y solo me mandan. Mapa mental,
Ajá. ¿Lo podemos hacer en Word? También. ¿O tiene que ser a mano? Lo pueden hacer también en computadora. O pueden usar un programa si tienen y si pueden utilizarlo. Sí. ¿Y eso se lo mandamos por plataforma o por correo? Si quieren, bueno, puede ser por cualquiera de los dos lados. En la plataforma todavía no está creada la tarea, pero yo la voy a crear hoy para que ustedes puedan subirla ahí si tienen acceso. Cierto, sí, sí, es cierto. Ya le iba a preguntar, fíjese que cuando hay algunas tareas de usted que dice la tarea, ¿verdad? Y todo eso, pero no dice si la podemos subir, no sé. ¿Por dónde le mandas las tareas? Ajá, es que hay unas tareas que están en modo actividad y no como tarea, por eso no se pueden subir. Bueno, voy a revisar en la plataforma. ¿Han tenido problemas? ¿Pero quiénes han tenido problemas? Porque sí he recibido tareas. Pero hay otras tareas, o sea, está la actividad y luego abajo está para mandarlo. O sea, la mí sube las dos. O sea, ustedes pueden apuntar sus tareas y me tendrían que llegar. Por eso no, de todos no he recibido completas, les hacen falta tareas. Pero si por alguna razón no logran por plataforma, utilicen el correo para que no se les junten mucho sus tareas, no se les acumulen. Vayan haciéndolas, organicen su tiempo. Uy. Hola, Fátima. ¿Apareció? Bueno, voy a pedirles antes de terminar la clase, que puedan otra vez activar sus videos, quienes hacen falta, creo que Fátima, para tomarle la captura de pantalla hoy en de la clase. Entonces, vamos a tomar la captura. ¿Qué se me hizo, Fátima? ¿Mes? Sí. ¿Eran los procesos de compra de qué? ¿Ahorita? ¿La de hoy o la de infografía? ¿Las dos? No. La infografía es el proceso de compra del consumidor y la que estamos viendo hoy es el proceso de compra de empresa a empresa. Ese va a ser un mapa mental. ¿Sí, Douglas? No, solo eso, Miss. Se me desapareció Fátima. Esa tarea se la podemos... ¿Hay un tiempo límite para entregar esa tarea? Miren, no nos han dicho fecha que les vamos a poner en la plataforma, pero tiene que ser ahorita en unas 2 semanas que van a tener que estar en todas sus tareas. Ay. Ok, Miss. Yo creo que no vamos a regresar a estudiar, ¿verdad? No se sabe, es que están Marisol. Diciendo, Miss, están diciendo de que, bueno, así me está diciendo mi mamá que van a volver a hacer, bueno, este año lo van a volver a hacer el otro año, dice. A repetir. Bueno, ajá. No creo que se repita porque ustedes pues están trabajando en sus casas, no están sin hacer nada, ¿verdad? ¿Verdad, Marisol? Sí. Sí, Miss, y además muchos andan diciendo eso. No, miren, ustedes no se dejen llevar por todo lo que escuchen. Tenemos que esperar lo que el Ministerio de Educación diga. Pero si se dan cuenta ahorita, ustedes ya están planificados para recibir clases por esta vía. Casi todos los días, o van a ser varias veces por semana, entonces vamos a estarnos viendo más constantemente, y eso es bueno, porque así ustedes pueden ir resolviendo sus inquietudes, y pueden... Así no la extrañamos mucho. Pues nos seguimos extrañando, ¿verdad? De no vernos, pero... Sí, los quiero mucho. Vamos. Mañana vamos a tener clase con usted. Conmigo no. Conmigo no, yo con ustedes tenía planificado esta semana hoy, pero sí van a tener otras clases, esos otros cursos, oyen, así que estén pendientes y qué bueno que pueden tener también la oportunidad, la tecnología de conectarse. Este video se va a subir al canal de secundaria que ya está creado para que lo puedan ver otra vez, si se quieren volver a ver. Y van a escuchar video. Bien. Hola. Andrea, que no lo han visto, ¿verdad? Entonces, para. Andrea, no creo que se meta. Ella no puede mucho. No puede. Es que está difícil, ¿verdad? No todos tenemos. Yo le voy a enviar el link de esta a Alan. Está bien. Y eso podemos hacer para que todos tengan la clase. Oh, y entonces,
los quiero mucho, siempre se los digo. Gracias, Miss, igual. Gracias, Miss. A llorar. Ayuden en su casa, no se desesperen. Y primero Dios, nos vemos pronto. Que tengan feliz día. Adiós, Miss. También. Hasta luego. Adiós.